encargado de la instalación de esta macrogranja. María Camps es su alcaldesa. Hola, María. Buenas tardes. Hola. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Soy la alcaldesa pedánea. Alcaldesa pedánea. Al ser una pedanía, alcaldesa pedanía. Bien hecha la aclaración. ¿Cómo se enteran ustedes, o cómo se entera usted y el resto de los vecinos de la instalación de esta macrogranja, de la realización de este proyecto? A mí me pasan un WhatsApp el día 26 de diciembre con el proyecto de esta macrogranja. El proyecto tenía fecha del 2019 y yo no me lo creí. Entonces digo, bueno, pues lo voy a preguntar al alcalde a ver qué es esto. Y se lo pregunté y me dijo que él no sabía, que no le sonaba, que él no sabía nada, pero que el lunes lo preguntaba. Y el lunes lo volvimos a llamar y, bueno, sí, que se había dado entrada en el ayuntamiento a eso y que, bueno, estaban esperando las alegaciones de los vecinos colindantes y que, bueno, que así estaba la cosa, que él no sabía nada. Hombre, llama la atención que no sepa nada el alcalde de que van a instalar una macrogranja en su municipio, por mucho que sea en los límites entre varias pedanías de Plans del Sió. No nos afecta solo al Canós, afecta también a los dos pueblos de al lado, porque está justo en medio de los tres pueblos, de Larañó, de Mullé y del Canós. ¿A qué se dedican los vecinos de ahí, doña María? Pues unos son payeses, hay gente que ya está jubilada. Luego en el pueblo, aunque seamos 20 habitantes, son 30 casas y están habitadas. Ya sea de forma constante, entre semana y todos los días del año, o de fin de semana y periodos de vacaciones. Pero son todos parte del pueblo. ¿Y ustedes al proyecto le ven ventajas o inconvenientes? Ventajas no le hemos visto ninguna. Porque no son sitios de trabajo, una macrogranja de este tipo se lleva con dos personas y los inconvenientes los hemos visto todos.